Provincia de Entre Ríos es una de las primeras provincias que cabeza el ranking nacional de sacerdotes condenados por abuso sexual y por pedofilia a nivel nacional. Así que es una situación que nos tiene preocupados y que nos tiene alarmados. Conocerán seguramente el caso de Justo José Larraz, que fue condenado allá por el año 2018 por innumerables situaciones que se confirmaron también durante el proceso penal. En aquel año, Marcelino Moya también, en el año pasado, en el 2019, condenado también por corrupción de menores. En el año 2017, el cura Escobar Gaviria también condenado por corrupción de menores agravados. Un sinnúmero de situaciones que se han ido visibilizando y que luego fueron a la justicia y allí encontraron condena por lo menos estos tres sacerdotes. Puntualmente vamos a conocer hoy la historia de Sergio de Cuyper. Él es un entrerriano que en estos momentos no se encuentra en nuestro país, pero que en los últimos días formalizó una denuncia nada más y nada menos que contra su tío. Él es José Francisco de Cuyper, es sacerdote también y está acusado formalmente en estos momentos de abuso sexual cuando Sergio, nuestro próximo invitado, tenía apenas 5 años. Una situación terrible, una situación que él mismo comunicó a la Fiscalía de Violencia de Género, que recepcionó este pedido y a la distancia pudo concretar una denuncia formal. Una charla más que interesante la que tenemos por delante a continuación en ATEP. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por atendernos. Sí, buenas tardes. Gracias a vosotros allí. Gracias. Bueno, yo hablo, llevo 20 años en España, así que disculpame las palabras. Ya no sé cómo hablo. Se te mezcla el léxico argentino-español. Sí, buenas tardes. Gracias, chicos. No, gracias a vos. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Contanos, primero, ¿qué te motivó finalmente a denunciar este episodio tantos años después, ¿no? Claro. Mira, eso me lo preguntan mucho estos días. Lo más importante lo hago por mi salud, ¿viste? La víctima siempre cuesta dar el paso. Muchas víctimas no denuncian porque ser víctima es un estigma también. O sea, aparte del sufrimiento que traemos encima, si uno ya sale al público diciendo que es víctima, a veces la sociedad tampoco está preparada como para ayudarnos. Entonces es un paso muy difícil decir que uno fue víctima. Y en mi caso particular, mi proceso de salud terminó hace muy poco, en el mes de julio me dieron el alta. Yo estuve con psiquiatra, sigo con psicólogos, pero el psiquiatra, que fue lo más difícil, la medicación, me dieron el alta recién el mes pasado, en el mes de julio, hace un mes y medio. Uh-huh. Y el trauma como tal, lo que fue el abuso, yo lo terminé de ver recién en el 2019, a principios del 19, verlo por completo en mi cabeza. Eso, como me pasó siendo tan pequeño, estuvo encapsulado. Me decía el psiquiatra que es un proceso normal. Claro. Se quedó encapsulado en mi cabeza. Uh-huh. Por eso tomo la decisión ahora, en el mismo proceso de salud, de denunciar. Porque me di cuenta de que hay que dar luz, porque es un paso necesario para mi salud también y para poder ayudar a las otras víctimas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, por lo que vos comentás, ha sido un larguísimo proceso, digamos, que de alguna manera empieza a tener, no un cierre definitivo, pero por supuesto, pero por lo menos le empezás a dar ya otro cariz, inclusive más allá de, o después de pasar tanto tiempo, ir y denunciarlo en la justicia, que formalmente la justicia investigue lo que ha pasado, ¿no? Claro, y en mi caso el inconveniente es que mi abusador, mi tío, es una persona muy anciana, claro. Tiene Alzheimer, entonces también me decían de parte de la iglesia que no denuncie, que ya no valía la pena. Uh-huh. Por ejemplo, ahora mismo en Entre Ríos el delito está prescripto. Tengo la esperanza, en la provincia de Chaco se salió adelante un caso que el delito estaba así y igual hubo condena. O sea, yo tengo esperanza, aunque mi abusador no pueda responder porque no tiene salud, tendrá que responder la institución a la que él pertenece, ¿no? Que sobre todo en Paraná es una tragedia ya todo lo que pasa, tantos casos. Y el mío me decían que lo dejara tranquilo, que mi tío estaba enfermo, que yo no dijera nada. Ya llevo un año así, me costó un año tomar la decisión.
Pero no, no, mi salud, mi vida me pide que hay que hacerlo público, sobre todo si hay alguna otra víctima por ahí, para decirle que tiene que hacer terapia. Yo soy un privilegiado acá en Europa, mi ex mujer, mis amigos me ayudaron a hacer terapia. Yo llevo varios meses sin poder trabajar, pude salir adelante. Pero quizás allá las víctimas, viste, algunas no tienen recursos, lleva mucho dinero, mucho tiempo, y los quiero animar a que hagan terapia, porque solo no se puede, no es que te dan la bendición y esto se te pasa, viste, no es tan fácil. No. Me imagino, Sergio, que además fue de alguna manera más que... A ver, un impacto muy profundo en tu familia, teniendo en cuenta que denunciaste nada más y nada menos que a tu propio tío. Pero además, ¿pudiste comunicarte antes de formalizar la denuncia con autoridades eclesiásticas, tanto acá en la provincia, ahora en donde estás? ¿Qué fue lo que te comunicaron? ¿Qué fue lo que te expresaron? ¿Te animaron de alguna manera a concretar la denuncia formal? ¿Qué es lo que te decían? Claro, yo soy de estos casos que no salió a la luz, que el Papa Francisco me llamó por teléfono. Mi primera reacción, yo lo veo al trauma muy claro en el mes de febrero del 19, y yo en marzo le mando una carta al Papa Francisco a través de unos amigos, y yo me recibo una llamada telefónica en mi casa, y es el Papa Francisco. Esa llamada no la hice pública porque me impactó tanto, y así yo tomo contacto. El primer obispo del mundo, se podría decir, que sabe de mi caso, es el Papa Francisco. Entonces, ellos, ahora con las leyes que tienen ellos, dice que cuando un obispo se entera, tiene que empezar un proceso. Él parece que lo empezó. A mí nadie me informó de eso. Esto me pasó en el mes de marzo. Y yo la primera llamada que recibo de Paraná fue en enero, o sea, del 2020, varios meses después. Me llaman de ahí de Paraná el Monseñor Puigari, para decirme que había que cerrar una investigación previa, habían empezado a hacer una investigación previa, parece, desde Roma, y ellos me aconsejaban que yo la cerrara por el tema de la salud, del estado de salud de mi tío. Yo en el mes de enero estaba en la mitad, lo peor de mi terapia, medicación, y les dije que bueno, que hicieran lo que quisieran, que yo no tenía energía, ni siquiera sabía de lo que me estaban hablando, de la investigación previa, esta canónica, no sabía lo que era. Así que yo mando una carta también intentando a la congregación de la fe para que me expliquen qué pasaba y no, nunca me contestan. Y yo empiezo ahí un camino. Yo viajé a Roma también, logré ver al Papa personalmente. Los consejos que recibo de él me hicieron mal. Van en la línea de, no sé si vos somos personas creyentes, cada uno tiene su religión, pero en la religión católica a la que yo pertenezco, los consejos fueron en la del perdón, que había que perdonar, dejar pasar el tiempo, respetar la salud de mi tío, del abusador. O sea, yo como víctima me sentí muy solo. Perdón, ¿esos fueron los consejos del Papa? Sí, el Papa Francisco en la primera llamada de teléfono que yo le pregunto, le tengo que agradecer porque él es la primera persona que me cree. Él me dice, yo te creo. Dice, porque yo le decía, esto me pasó con 5 años, me lo estoy inventando, decía yo mismo, ¿no? Uh-huh. Y él me decía, no, dice, hay muchos casos. Dice, yo te creo, dice, tenés que hacer terapia ahora, 2 años. O sea que esa parte me ayudó él, porque él fue la primera persona importante que, imagínate, que me creyó. Claro. Después yo con la terapia me di cuenta que era verdad lo que me había pasado. O sea, ya tengo una opinión profesional ahora. Uh-huh. Por eso denuncio. Pero después inmediatamente yo le pregunto, digo, ¿lo quiero contar a mi familia? ¿Cómo lo hago? Y él ahí me dice que me aconseja que no, que lo mantenga en silencio, que esto le va a generar mucho malestar a mis padres, a la iglesia de Paraná, que ya ha sufrido mucho. Me da un ejemplo, me dice, si vos te enterás que la mamá de tu mejor amigo se dedica a la prostitución, dice, ¿vos se lo contarías a tu amigo? Y yo en ese momento, qué sé yo, viste, estaba tan impactado, no le contesté nada. Es como que me dio a entender como que yo tenía que guardarme esto para mí, ¿viste? Y cuando yo después viajé enseguida, eso me pasó en marzo, yo en mayo viajé a Roma del año pasado, logré dejarle otra carta y me llamó, o sea, el Papa ya me va llamando 2 veces por teléfono.
Y me dio cita el 4 de mayo, estuve en la Casa Santa Marta con él. Y también me dijo que yo tenía que confiar mucho en Puigari, el obispo de Paraná. Me habló de que el periodismo estaba haciendo un trabajo muy hipócrita con respecto a la pedofilia en la iglesia. Y después de mi vida personal me dio unos consejos terribles también, que no vienen a cuento, más por el tema de las decisiones. Yo para tener salud tuve que ir tomando muchas decisiones vitales también. Me tuve que separar, tuve que asumir mi homosexualidad. La homosexualidad es algo hermoso, es algo fantástico. Lo que pasa es que en mi cabeza estaba todo mezclado, ¿viste? Estaba mezclado el abuso, que es un crimen, y mi orientación sexual, que es una cosa hermosa. Pero a mi cabeza le costó entender eso más dentro de las creencias religiosas que me hicieron sufrir bastante, digamos. Héctor. No, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te saluda Sí. Héctor Galeano, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Me parece muy luminoso todo tu testimonio, tu planteo vital que es tan importante, porque eso se trata. Vos querés ser, evidentemente, escucho a una persona que quiere ser feliz, quiere Claro. sanar. Sí. Me remonto tanto, tanto, tanto escuchándote a una situación que yo viví como periodista intensamente, que fueron los abusos de Storni en la ciudad de Santa Fe, el arzobispo Storni, a los seminaristas. Recordaba también lo que decía de la investigación canónica, el derecho canónico, y por un convenio que tiene el Vaticano con la Argentina, es tan estricto y tan impune, la justicia argentina no puede entrar en la iglesia cuando hay delitos de estas características, y el derecho canónico indica que cada vez que ocurre un caso de abuso, primero hay que ocultar y después hay que informar hacia arriba en la jerarquía. Lo dicen los artículos del derecho canónico, que puede cualquiera buscarlo por internet y fijarse lo que es la construcción de impunidad que tiene la Iglesia Católica en el mundo. Pero yo quería preguntarte, porque vos hiciste toda una descripción interesantísima respecto a, bueno, a todo lo que viviste y vivís, pero estos abusos, sin bajarle la lupa a cómo, cuándo, de qué manera fueron. Más que nada me interesa preguntarte qué edad tenías vos y si en ese momento tuviste oportunidad de contárselo a alguien, porque vos contaste que por lo menos al psicólogo y al psiquiatra se lo contaste y pudiste trabajarlo, pero mientras esto sucedía o algún tiempo después, ¿vos tuviste la oportunidad de contárselo a alguien? Sí, te referís, bueno, el abuso me pasó muy pequeño, a mí me costó mucho saber que la edad y todo, descubrir más o menos. ¿Tú te refieres ahora cuando yo me doy cuenta a partir de febrero del 2019? ¿Me preguntas? Claro. Claro, sí, Claro. yo ¿a quién se lo cuento? A partir de que me doy cuenta, me dices. Sí. Claro, yo a la primera persona, bueno, la primera persona es mi ex esposa, y luego empiezo todos los tratamientos con mi médico de familia, el psicólogo y el psiquiatra. Eso me pasa, pero enseguida yo viajo a Argentina porque yo tenía los pasajes comprados. Yo veo el trauma en febrero, en marzo me llama el Papa y yo voy en abril a Argentina. La primera persona de la iglesia, que creo que es lo que te interesa, que yo le cuento en Argentina, es a Monseñor Puigari. ¿Y En Puigari qué la primera. dice? Puigari me recibe en la residencia que ellos tienen ahí en el Parque Urquiza. Me escucha, a él le parece una barbaridad. Él me dice, ahí es cuando la primera vez que él me habla de que todo este tema lo supera, que es como una pandemia, me dice él. Él me compara el abuso mío como si fuera una pandemia social, como que me dice que hay otros casos en las familias. Yo con mi terapia me he dado cuenta que es diferente un abuso que viene de parte de un sacerdote al que se produce en una familia, en un círculo intrafamiliar. Tiene características diferentes. Un error que yo veo de la iglesia es que quieren equiparar, ¿no? Ellos dicen, bueno, como esto pasa en toda la sociedad, ahora el periodismo quiere atacar a la iglesia, ¿no? Pero no,
No es así. Objetivamente, los abusos que hacen los sacerdotes tienen otras características. Los dos abusos son terribles. Mirá, ahora contactó una chica que lo abusaron en su familia y la pobre le está costando mucho llegar a la justicia, es terrible. Pero los abusos que hace un sacerdote tiene otros factores sociales más peligrosos. Sí, además está toda la relación que vos construís con la autoridad moral, con la autoridad religiosa. Storni sabía decir, mientras abusaba a los seminaristas, no es pecado porque soy Storni, porque soy el representante de Dios en la tierra, porque soy un ministro religioso, tenés que dejarte llevar, yo soy la autoridad moral tuya. Y así, digamos, con un niño en formación, con un adolescente en formación, estas palabras sonaban como, bueno, entonces será verdad que es una posibilidad, una licencia que tiene el cura, el obispo, para abusar la intimidad de una persona, de un adolescente, un seminarista, o en tu caso de un niño. La perversión, ¿no?, que también está presente tanto en estas conductas que vienen de los representantes del clero. ¿Te fuiste de la Argentina porque necesitabas además escaparte de esta geografía o porque por otros motivos? Y mira, yo me fui, yo siempre quería irme desde mi círculo familiar. Yo, como no tenía resuelto esto, yo siempre quise irme. Lo hice por eso, por una búsqueda personal mía. Casualmente me agarró el corralito, mi primer sueldo allá se quedó en el banco, qué sé yo. Todo me ayudó a irme, ¿viste? En el año 2001, 2002 me vine a España. Pero no te puedo decir que fue por un tema económico, fue más por una búsqueda personal mía, de mi salud. O sea, este camino de salud empezó hace muchos años. Tuve la suerte porque me acompañó mi ex esposa, yo me casé, la vida me regaló hijos, o sea, soy un privilegiado, digamos, nunca he estado solo, pero ha sido un camino tormentoso, un camino difícil. Yo ahora me siento, recién ahora este último año me siento con más salud, me puedo expresar así de forma tranquila. Ha sido muy difícil, yo tenía muchos síntomas que no sabía, ¿no? Muchas rabietas, dolores de cabeza. Hasta que yo no vi claramente el trauma no pude empezar a tener salud. Por eso insisto en que las víctimas necesitan pedir ayuda y hacer terapia. Para colmo, allá también, ¿viste? La persona que va al psicólogo, al psiquiatra, ya parece que estamos locos. Ya es otro estigma más. ¿No? Pero yo los animo a que pidan ayuda. No pasa nada por ir al psicólogo, tomar medicación. Todo eso son herramientas que nos ayudan a salir adelante a las víctimas. O sea, las víctimas estamos muy solos. Y para colmo parece que nos tiran piedra encima, ¿viste? Es como si yo te contara los mensajes a veces que estoy recibiendo estos días, que parece que soy, no sé, el anticristo, atacando a la iglesia. Y recibo muchos mensajes positivos, por supuesto, pero de parte de a veces de mi misma iglesia. Yo quiero mucho a mi iglesia, yo me considero católico, pero hay una parte de nuestra educación católica que falla muchísimo. Sobre todo con Sergio, todo este tema. La última de mi parte, por lo menos, quería que comentaras un poquito cómo fue la recepción de tu caso por parte de la justicia entrerriana. Bueno, nos ha llegado de que te han recibido bien en relación, bueno, el fiscal de género, Leandro Dato, enseguida recepcionó tu pedido y de alguna manera ya se encaminaron rápidamente a poder concretar y formalizar la denuncia. Quisiera que nos comentes un poquito esa situación. Sí, yo me puse en contacto con ellos a través de unos contactos que tengo ahí en Paraná, de mis amigos, la mayoría han estudiado abogacía. Me pusieron en contacto con Leandro Dato y él enseguida me llamó por teléfono, por WhatsApp, videoconferencia. Tuvimos varias conversaciones antes, me aclaró muchas dudas y enseguida me abrieron la puerta ahí los fiscales para que yo haga mi denuncia online. Entonces, mi experiencia con la justicia de Entre Ríos de Paraná es perfecta. En un par de semanas pude resolver todo, en 2 semanas me dieron cita y el sábado organizamos la denuncia, fue una con todas las garantías, me filmaron, había varias cámaras, 2 fiscales, y así fue como pude formalizar la denuncia el sábado pasado. Todavía no sé muy bien cómo se va a abrir la causa, seguramente contra mi tío, pero como yo manifesté varias otras cuestiones,
Tengo que esperar a ver cómo se abre la causa en estos días. Pero muy bien, y muy bien asesorado de parte del fiscal. La verdad que muy bien, estoy muy contento. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, por este testimonio, y ojalá que, como decías al principio, le sirva a otra gente, ¿no? El animarse a denunciar, a hacer terapia, algo que a vos evidentemente te ha costado muchos años, quizá hoy con tu palabra y tu consejo a alguien le cuesta un poco menos, ¿no? Dale. Les agradezco mucho, chicos, mucho ánimo y, bueno, éxito en el trabajo ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por estos minutos. Vale.